1-0 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes que busca su primera visita a la tienda de Exatlón, la Exastore. A continuación, duelo de damas por los famosos Nicole Renier y por los contendientes Mirna Almada. ¡Concentradas! ¡Listas! 3, 2, 1. Mirna Almada buscando el segundo punto del equipo de los contendientes, pero aquí está Nicole Renier. Bien, nos fuimos. La experimentada Nicole Renier, que conoce este circuito, que conoce los secretos de la quinta temporada de cada uno de los circuitos y los trayectos. Hacemos historia en esta quinta temporada. Más de $1,000,000 en beneficios a repartir, un campeón y una campeona, y cada uno se va a llevar $200,000. Hecho inédito en la historia de Exatlón, y como todos los días en esta quinta temporada, la puntería perfecta, $500 para el atleta que lo haga. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corre, corre, corre! Ayer una puntería complicada, difícil, con aros y sacos de arena, pero hoy todo se define con las estafetas. Eso, eso, vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Venga, venga, venga. Aquí se recupera en la alberca Nicole Renier. Muy parejas. Venga, 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 dale, dale, dale. Aquí está la mexicana de Arizona, Mirna Almada. ¡Vamos, Mirna! Atenta a su familia en Arizona, apoyando a Mirna. Pasión por el handball, por el balonmano. Venga, venga, Mirna. Y con un sueño, la gloria en Exatlón, Estados Unidos. Nicole Renier, que viene por revancha. Última rastrera, la más complicada de todas. La más espesa. Eso, Mirna, muy bien. La que frena más a los atletas. Llega primero Mirna al área de la puntería buscando el segundo punto azul. Venga, comienza el tiro. Comienza a lanzar Mirna. Derriba Mirna. Derriba Nicole Renier. Dos para cada una. Un total de 7 pelotas. Recogen todas las estafetas. Regresa Nicole. Arriba, Nicole, le quedan 4. Le quedan 3. Le quedan 2, le quedan 4 a Mirna. Tiene que ser efectiva y rápida. Le quedan 3 a Mirna. Le quedan 2 a Mirna. Estuvo cerca. Le queda 1 a Nicole Renier. Y Nicole Renier, rápidamente reacciona el equipo de los rojos. Reacción para el equipo de los famosos. Punto para Nicole Renier y el empate en la pizarra, 1-1. Y el tiempo de Nicole, 2:14. ¿Qué fue lo que sentiste ahí? Sí, era eso, ¿no? ¿Cómo seguirlo? Sí. Sí, ok. De hecho, cuando cambié la pierna y lo seguí, siento que fue cuando fueron como más fluidos los tiros. Sí, cuando empezaste estabas aquí como que y te dije cambia la pierna para que tengas el movimiento completo. Nicole Renier, respuesta inmediata. ¿Quieres ir y regresar a ese Exastore? Te vi súper bien en el circuito. Llegaste un poquito atrás, pero te recuperaste en la puntería, que era lo importante, ¿no? Sí, Shelly, cuando vi la puntería sabía que ese tiro lo he practicado mucho, que lo tengo. Entonces venía un poquito más tranquila en el circuito porque hoy el lodo yo creo que está peor que nunca. Todo el circuito está muy resbaloso por el tema de la lluvia. Y bueno, lo importante era ahí llegar y tener la calma para poder anotar para el equipo. Claro que sí, quiero ir al Exastore, ya tenemos un buen ahorro y el equipo se sueña con por fin poder lograr ese premio del catamarán, así que estamos trabajando duro para eso. Oye, ¿y por un momento te sentiste presionada porque veías que a lo mejor Mirna iba un poquito adelantada que tú? Sí, claro que sí, porque iba muy bien y de hecho ella tiró también muy bien, pero bueno, no, tampoco perdí la calma y yo creo que ahí estuvo el secreto para poderle dar el punto al equipo. Definitivamente, felicidades, Nico. La pizarra está 1-1, empatados. Vamos a ver la próxima carrera, la segunda por los hombres.